santo, santo, santo es él. Oh sí, Señor. Yo quiero regalarte esta palabra que está en el libro de los Salmos, capítulo 25, versículo 6. Dice: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Acuérdate, oh Jehová, de todas tus piedades y tu misericordia, Señor, en esta mañana, a beneficio de cada uno de nosotros que somos tus hijos, Padre. Porque tus misericordias, dice la palabra, que son perpetuas, que son eternas, Señor. Yo no sé quiénes han venido cansados, quiénes han venido cargados en este día, pero yo declaro, Señor, esta palabra que dice: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y tus misericordias, Señor, porque son perpetuas, Señor. Declaro esa palabra en este día, Señor, para aquellos que vinieron cansados. Declaro esta palabra, Señor, para aquellos que han venido confundidos, Señor. Yo declaro, Padre maravilloso, que en la presencia del Espíritu Santo en este día, Señor, yo voy a ser bendecido por medio de tu palabra, y que de este lugar, Señor, yo no me voy a ir así como vine. Nadie de este lugar, estando la presencia del Espíritu Santo, puede irse el mismo de este lugar. Así es que en esta mañana empiece a levantar sus manos, empiece a levantar sus manos, porque la gloria de Dios va a caer a tu vida, la gloria de Dios va a caer a tu vida, y yo declaro que hoy es un día de bendición. Este es el día que hizo el Señor, este es el día que Dios ha predestinado para que sea bendecido. Yo no sé si tú lo puedes creer, yo no sé si tú lo puedes creer. Puedes sentarte ahí donde estás. Y dice el Salmo 138:6, dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Mas Jehová es excelso y atiende a los humildes. ¿Cuántos humildes hay en este día? ¿Cuántos quieren que Dios los atienda en esta mañana? ¿Cuántos vienen a que Dios los atienda personalmente? Pues dice la palabra que Jehová es grande, que Jehová es todopoderoso, que Jehová es excelso y que Él atiende a todos los humildes. Pero también la palabra de Dios dice que a los altivos Él los ve de lejos. Cada vez que usted y yo venimos a la casa de Dios, amado hermano,
Debemos entrar por esas puertas con acciones de gracia. Estamos en este lugar no porque la sabemos, no porque somos superhombres, no porque somos supermujeres, sino porque reconocemos que dependemos de Jehová. Porque hay una semana ardua de trabajo. Porque comienza un lunes, porque viene un martes y de repente las cargas se van a sentir pesadas. Y es por eso que reconocemos que necesitamos la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Jehová dice que Él atiende al humilde, el deseo de Dios es que usted y yo seamos humildes. La humildad abre las puertas de la gracia de Dios. La humildad abre la gloria de Dios. La humildad toca la misericordia de Dios. Y la humildad es un fruto del Espíritu Santo. En esta mañana vamos a desarrollar un tema llamado la benignidad de Dios. Y como Dios es benigno, el deseo de Dios es que nosotros, sus hijos, también seamos benignos. Y dice la palabra en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Cada día que usted y yo venimos a la casa de Dios, el deseo es que Dios pueda utilizarlo con estos frutos del Espíritu Santo. El deseo de Dios es que nosotros le sirvamos con excelencia, pero la excelencia la vamos a alcanzar siempre y cuando el Espíritu Santo more en nosotros y ese mismo Espíritu lleve los frutos del Espíritu Santo para poder servirle con excelencia. Pero qué complejidad hay en servirle al Señor en un mundo convulsivo. Qué difícil se torna, armados hermanos, ver una Honduras que se desangra. Un mundo que se está muriendo. Un mundo que necesita la mano de Dios. Pero somos indiferentes muchas veces, hasta nosotros los hijos de Dios. Allá afuera nos hacemos indiferentes a las necesidades. Pero en esta mañana Dios dice: yo voy a poner en ti benignidad. Yo voy a hacer de ti una persona buena. Yo voy a empezar a hacer en ti que vuelvas a ser esa persona por el cual yo te creé, una persona llena de los frutos del Espíritu Santo. Pero hoy voy a poner esa semilla en tu corazón que se llama benignidad. ¿Y de dónde nace la benignidad? Del mismo Dios. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y tus misericordias que son perpetuas. De Dios nace la benignidad. Y por eso es que nosotros conocemos al Dios como Dios, que es el Dios bueno. Y por eso también decimos todo el tiempo, porque la benignidad de Dios es perpetua. Ahora el deseo de Dios es que usted y yo seamos a imagen y semejanza de Él, que tengamos también la benignidad. ¿Y cómo adquiero yo la benignidad? Como se los dije, hoy en día nos encontramos con un mundo convulsionado. Miramos las noticias, con noticias dantescas, horrorosas, horribles, cosas que jamás habíamos visto en esta generación. Gente decapitada, masacres por todo lado. Y muchas veces nosotros nos hacemos indiferentes a lo que está pasando. El deseo de Dios es que nosotros, los llamados sus hijos, vayamos al mundo y mostremos ese fruto del Espíritu Santo que se llama benignidad. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Él nos vino a enseñar, no solo a hablar, sino a enseñar cómo se da el fruto del Espíritu Santo. Porque dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo era benigno con todas las personas. No era ajeno al dolor de nadie.
aún de los niños, aún de los ancianos, aún de las viudas, aún de los pobres. La benignidad de nuestro Señor Jesucristo tocaba todos los estratos de la sociedad, tanto a pobres como a ricos, como a ancianos, como viudas. Tanto a usted como a mí nos ha tocado esa benignidad. Ahora el deseo de Dios es que usted y yo seamos benignos, y se lo voy a volver a remarcar, y se lo voy a estar volviendo a remarcar en esta prédica. Cuando hablamos de los frutos del Espíritu Santo, amados hermanos, estamos hablando de que Dios está interesado en formar nuestro carácter. Y cuando hablamos de carácter, nos vamos a remitir a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo muestra el carácter que usted y yo debemos anhelar todos los días de nuestra vida. Conducirse en la vida, allá en el mundo, como nuestro Señor Jesucristo lo haría. Y una cualidad que tenía Jesús es que él era benigno. La benignidad es un fruto del Espíritu Santo. Y como fruto del Espíritu Santo no puede ser ajeno a nuestras vidas, amados hermanos. Porque la palabra me enseña a mí lo que no es la benignidad. Y yo le voy a dar unas citas bíblicas a los que andan su Biblia, para que conforme a la palabra podamos discernir y se nos pueda revelar lo que no es la benignidad. Vamos a leer el libro de Santiago, capítulo 3. Lo vamos a leer del 14 al 16. El libro de Santiago, capítulo 3. Versículo 3, lo vamos a leer del 14 al 16. Y miren lo que no es benignidad. Dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contiendas y contención, perdón, ahí hay perturbación y toda perversidad. Yo no puedo ser llamado un hijo de Dios, amados hermanos, cuando yo tengo contiendas en mi vida. Yo no puedo decir que soy un hombre cristiano o una mujer cristiana cuando dentro de mi vida yo tengo contiendas con mi hermano, yo tengo diferencias con mi hermano. Cuando hablamos de benignidad, amados hermanos, estamos hablando de que yo soy como Dios, una persona buena, y no solo de vez en cuando vengo a la iglesia. Y no solamente me voy a relacionar con benevolencia con mis hermanos cristianos, porque este fruto es el que necesita el mundo. Allá es donde necesitamos que alguien de afuera, que este mundo convulsionado, pueda ver en usted y en mí gente diferente, que no hacemos acepción de personas. Las contiendas, amados hermanos, no tienen nada que ver con la benignidad. Otro que no es benignidad, dice Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y armadéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís? Dice pues: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchas veces nosotros hemos venido a la iglesia y de repente entramos con esa actitud egoísta,
sabiendo que tal vez en tu casa has dejado una disensión, sabiendo que dentro de tu misma familia hay una necesidad y tú tal vez no puedes tener los recursos económicos, pero tú tienes un poder que se llama la oración. Tú conoces al Dios Todopoderoso que suple todas las necesidades de sus hijos. Ahora yo te pregunto, ¿cómo puede ser contestada una oración personal tuya cuando en tu casa allá atrás has dejado alguien que está padeciendo algo que tú puedes darle por medio de una oración? Por eso el libro de Santiago nos dice, no se llama benignidad cuando entramos a la casa de Dios viniendo a pedir primeramente lo que nosotros necesitamos, cuando sabemos que en el mundo hay alguien que necesita de nuestras oraciones, de nuestra presencia. A eso no le llamamos benignidad. Santiago capítulo 4, versículo 11 al 12, mire lo que dice: hermanos, no murmuréis los unos a los otros. Es que el murmura el hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Cuando tú te levantas contra tu hermano a criticarlo, a juzgarlo, eso no se llama benignidad. Hoy Dios está confrontando porque quiere florar a ti la benignidad. Y una cosa que Dios utiliza es el efecto contrario. Si te duele en el corazón, es porque tú eres un candidato para que puedas tener la benignidad de Dios en tu vida. Eso es lo que hace Dios. Mientras Satanás pone una prueba para hundirte, Dios pone la salida y te va a hacer sentir el efecto contrario. Por eso le doy gloria a Dios por aquellos que hoy están siendo confrontados por la palabra, porque Dios va a revertir ese sentimiento y lo va a poner en benignidad. Santiago capítulo 4 del 13 a 16, y miren lo que dice: vamos ahora, lo que decís hoy y mañana, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque es vuestra vida. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Sabe qué no se llama benignidad, amados hermanos? Cuando yo hago planes a futuro con mi familia, con mi vida, y cuando no pongo a Dios en medio de mis proyectos, cuando he creado en mí una dependencia propia y digo, yo no necesito de Dios, yo mañana voy a ir a tal lugar, yo pasado mañana voy a hacer X o Y negocio, yo mañana voy a ir hasta invertir en tal y X negocio. Pero cuando yo me comporto como una persona necia, arrogante, y no pongo a Dios en medio de mis proyectos, yo no soy nada benévolo, yo no estoy reconociendo la benignidad de Dios. Porque si Dios quiere, de este lugar saliendo de aquí, yo no puedo existir ya lo mismo a usted. Por lo tanto, yo tengo que poner todos mis planes, todos mis proyectos a la palabra de Dios, a la confianza de Dios. Yo tengo que decir, si Dios me lo permite, si Dios me da la voluntad, si Dios me da la fuerza para emprender X o Y proyecto. Cuando yo actúo en mis propias fuerzas, yo no soy una persona benigna, porque estoy desconociendo al Dios de la benignidad. Santiago 4:17. Y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Repítalo. Y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿es qué? ¿Y el pecado de quién es? ¿De quién es el pecado? ¿Y qué pasó cuando venías de camino? ¿Y qué pasó ayer que aquella persona necesitada te pidió un favor? ¿Y qué pasó por aquella persona que estaba tirada en el suelo y necesitaba una palabra tuya, y tú te hiciste indiferente a esa necesidad? Y tú que sabes hacer lo bueno y no lo haces, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra?
es pecado, pero aquí estamos los hijos de Dios y estamos siendo corregidos por medio de la palabra. Cada vez que usted y yo tenemos la bondad, cada vez que usted y yo tenemos la oportunidad de hacer lo bueno, es una oportunidad donde Dios puede glorificarse en tu vida. Porque si no se glorifica a Dios, ¿quién se va a glorificar? ¿Quién se va a glorificar? Cuando hago caso omiso a la necesidad, cuando hago caso omiso a la enfermedad, cuando hago caso omiso a aquel que está en lágrimas, el que se glorifica se llama Satanás. Y yo no soy hijo de Satanás, yo soy un hijo de Dios y con el fruto de la benignidad en mi vida. Por tanto, cuando yo sé hacer lo bueno como hijo de Dios, es mi responsabilidad hacer lo bueno. Y también Pablo dice: no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos, cada vez que tengamos la oportunidad de hacer el bien, hagámoslo, porque a su tiempo recogeremos el fruto de ser buenos. ¿Qué es la benignidad? Pues se lo digo ahí en Santiago 3:17. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es preeminente y es pura. Después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y Santiago 3:18 dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Es bello servir. Se siente una paz estar en este lugar, sabiendo que Dios te está utilizando para poder corregir el cuerpo de Cristo. Es bello predicar al Dios de la justicia. Es bello predicar a un Dios benevolente, a un Dios bueno que hace misericordia tanto para buenos como para malos. Es bueno predicar, saber que hay un Dios que no contó con mis pecados ni los tuyos y hoy nos tiene en este lugar como instrumento. Es bueno saber que Dios tiene planes para tu vida, y así como a los frutos del Espíritu Santo florecieron en Jesús, así también lo va a hacer florecer en tu vida. Porque esa es la benignidad de Dios. Eres el dueño de la tierra y de toda su plenitud, dice la palabra. Y como dueño de la tierra, te ha puesto a usted y me ha puesto a mí en esta tierra, y no me cobra absolutamente nada. Él me da el aire, Él me da el agua, Él me da alimento, Él me da vestimento, Él me da revelación, y aún así no me cobra nada. Todo esto le pertenece, y yo puedo vivir libremente confiado en que Jehová no me va a reprender por eso. Esa es la benignidad de Dios. Vivimos sin que nos cobre nada. Nos regala el aire sin que nos cobre nada. Nos da agua, nos da sustento, y Él no nos cobra nada. Ahora muéstrate compasivo como Jehová. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Benignidad se llama hacer lo bueno. Benignidad es pensar por otro. Benignidad es sentir lo que otros sienten y poderles ayudar. No dejar de estar pensando en nosotros mismos. En el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 30 al 35, Jesús nos dio un ejemplo. Y dice la palabra que unos ladrones golpearon a un hombre y lo dejaron tirado en el camino. Y dice la palabra que aquel hombre lo dejaron casi muerto. Y dice que luego pasó un sacerdote, y al ver a aquel hombre tirado, dice que cambió de camino y se apartó. Luego dice la palabra que venía un levita, un maestro de la ley, que se sabía la palabra de Dios. Lo mismo hizo cuando estaba aquel hombre tirado. Dice que se apartó del camino. Pero también la palabra a mí me enseña de un samaritano
que fue movido a compasión, que tenía el fruto del Espíritu Santo, que no estaba día y noche en la iglesia, pero conocía al Dios de la benignidad, que sabía que había una oportunidad de hacerle el bien a alguien. Y dice la palabra que aquel samaritano llegó donde estaba aquel hombre casi muerto, y no solamente curó sus heridas, sino que también dice la palabra que se lo llevó y lo llevó a un lugar donde pagó para que lo cuidasen. Y no venía todos los domingos, y no iba todos los miércoles, y no iba a grupos de vida, y no estaba en discipulado, dice la palabra. Aquel sacerdote, aquel levita, aquel samaritano fue el que fue movido a compasión. Ahora, ¿qué dice Jesús a sus hijos? Haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. A eso nos llama Jesús. Hacer lo que ese samaritano hizo. A ser benignos, a mostrar benevolencia, a buscar misericordia con los otros. Y tenemos otro ejemplo de Ruth y de Noemí. Dice la palabra que Noemí quedó viuda, quedó sin hijos. Pero dice que esta mujer llamada Ruth mostró benignidad con su suegra Noemí. Y dice que desde ese día de que se quedó viuda, se quedó sin hijos, se quedó sin heredad, dice que Ruth no se apartó de esa mujer. ¿Y cuál fue el resultado de esa benignidad de Ruth? Dios lo llevó para cosas grandes. No te canses de hacer el bien, porque tarde o temprano ese fruto Dios te lo va a recompensar. Ruth no se cansó de hacer el bien. Ruth, sabiendo que esa mujer no tenía futuro, aún así esa mujer dijo: yo voy a permanecer con Noemí. ¿Y cuál fue la recompensa? Esa mujer fue enormemente bendecida, solo por no perder la oportunidad de hacer el bien. Y hay un pasaje en la Biblia, y en este quiero centrar más el mensaje, que está en el libro Segunda de Crónicas, capítulo 22. Se lo voy a leer del 10 al 12. Y dice que entonces Atalia, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Jezabel, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos y del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Jezabel, hija del rey Jorán, mujer del sacerdote Joaída, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalia, y no la mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalia reinaba en el país. Quiero compartir esta palabra. Quiero tomar este ejemplo de lo que es la benignidad. Dice la palabra de Dios que una mujer llamada Atalia, dice que quería tomar el reino de Judá, que ella quería ser la reina. Pero para que un reino fuera del linaje de David, fuera puesto como rey, no tendría que haber ningún descendiente, ningún familiar. Solo así podía ponerse a una persona en el reinado que Dios había puesto como perpetuo, el reinado de David. Ocosías venía del linaje de David. Por tanto, su hijo Joás, dice la palabra, que él era el heredero del reino. Cuando él lo asesinó esta mujer llamada Atalia. Y dice que esta mujer, para poderse quedar en el reino, dice que tomó la decisión de matar a toda la descendencia del rey. Pero dice que no se percató de que había un joven, un niño recién nacido llamado Joás,
Y dice que una mujer dice que llamada Josaé, dice, y su esposo Joaída, dice que escondieron a ese niño. Y dice que lo llevaron a la casa de Jehová, porque Joaída era un sacerdote de Dios, y Atalia no podía entrar a la casa de Dios, porque Atalia le servía a los dioses ajenos, a los dioses paganos. Entonces dijo este Joaída: el mejor lugar donde yo puedo cuidar de la muerte a este joven niño es la casa de Dios, donde esta mujer no va a poder entrar. Y dice la palabra que estos dos, esta pareja, dice que metieron a ese niño, y durante 7 años estuvieron escondiendo al niño de la presencia de Atalia, porque si no lo iba a matar. Mire qué benevolencia de esta pareja. Mire qué benignidad. Aún sabiendo las consecuencias que ellos iban a tener si eran descubiertos por haber escondido a ese niño. 7 años, dice la palabra. 7 años estuvieron escondido a este joven llamado Joás. Y cuando este joven tenía 7 años, dice que Joaída le dijo: ya estás preparado para ser rey. Tú eres el heredero del reino de Judá. A ti te pertenece por la descendencia que tienes de David. Tú eres el merecedor de estar en el trono de Judá. Por lo tanto, vamos a trabajar y vamos a empezar a derrotar a ese reinado maligno que puso Satanás, porque ahora va a reinar un descendiente de la casa de David. Y dice que este sacerdote preparó todo para que este joven, aún de 7 años, empezara a gobernar la casa de Dios. Y dice que lo planeó todo para que a la edad de 7 años este joven llegara a ser rey de Judá. Mataron a Atalia, mataron a todos sus sacerdotes de Baal, mataron a toda la descendencia de esta mujer, y ahora era el tiempo que empezara a gobernar uno del linaje de David, como Dios lo había establecido. Y dice la palabra que Joaída, el sacerdote, fue creciendo con este joven. Y dice que el reino de Dios empezó a manifestarse en Judá. Y dice que empezaron a construirle el templo de Jehová. Empezaron a pedir ofrenda. Levantaron un templo para darle la gloria y honra a Dios. Y dice que la economía de Judá empezó a florecer nuevamente. La justicia, la paz, el amor. Porque había un hijo de Dios gobernando, porque había un sacerdote dándole consejo a aquel niño para que guiara, para que gobernara bajo el temor de Dios. Pero mire lo que pasa en adelante en el versículo, en el capítulo 24. Dice que le llegó el tiempo a Joaída, al sacerdote de Dios, y dice que murió este hombre. Y ahora Joás quedaba solo. Joás quedaba solo, sin aquel hombre consejero que tenía, sin aquel hombre que le ponía el temor de Dios para gobernar, sin aquel hombre que le enseñaba que era necesario buscar la presencia de Dios día y noche, y aquel hombre que le decía: teme a Jehová, dale con justicia, gobierna con justicia. Y dice que aquel hombre muere. Y aquel hombre, que ahora ya era un hombre, empezó a gobernar. Y dice que empezó a pedir consejos, pero no de la gente de Dios. Y dice que empezó a llenarse de consejeros del mundo. Y este hombre dice que empezó a agarrar los consejos que le daban los otros. Y empezaron a reprender, empezaron a oprimir, empezaron a saquear a su mismo pueblo. Tanto así que empezaron nuevamente a derribar aquel altar que le habían preparado a Dios. Empezaron a destruir nuevamente la casa de que aquel sacerdote llamado Joaída había construido. Y empezaron a meter nuevamente la idolatría al pueblo de Dios. Por ese hombre llamado Joás, por pedir consejo fuera de la voluntad de Dios, empezaron nuevamente a adorar a los dioses de Baal. Y sabe que es lo más terrible,
¿Sabe qué es lo que más me daba tristeza cuando estaba leyendo esta palabra? Que Dios, movido a misericordia, levantó a sus sacerdotes, levantó a sus profetas y le dijo: vaya y díganle a Joás que si no se vuelve de sus caminos, que si no endereza su camino, ese reino va a ser quitado. Y sabe lo que hizo este joven llamado Joás. En vez de atender la voz de Dios, dice que mandaba a expulsar a los profetas de Dios y los castigaba. Pero sabe qué es lo más triste, dice que Dios mandó a un profeta llamado Zacarías. Este profeta llamado Zacarías era hijo de Joaíra, aquel hombre que había mostrado misericordia con Joás. Y sabe cuál fue la respuesta de Joás, que mandó a apedrar a aquel joven llamado Zacarías, hijo de Joaíra, aquel hombre que mostró benevolencia y misericordia, y lo mató a pedradas. Aquel rey que había recibido benignidad ahora estaba dando un fruto contrario. Aquel que había puesto aquella semilla de benignidad, dice la palabra que su hijo Zacarías fue enviado por Dios a decirle: Joás, dice el Señor que te arrepientas, que te vuelvas de la idolatría y que lo busques a Él. Y Joás se le olvidó lo que Joaída le había hecho, la benevolencia que había mostrado para su vida, y dice que lo mandó a apedrear y lo mató. Y lo mató. Aquel que se invirtió años y años y años recibiendo misericordia, recibiendo benignidad, ahora ya no tenía ese fruto, ya no podía darlo. ¿Por qué? Porque se apartó de la presencia de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Es peligroso apartarnos de la presencia de Dios. Cada vez que usted tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, es la oportunidad que usted tiene de formar su carácter por medio de Cristo. Cada vez que usted tiene la oportunidad de escuchar un mensaje de Dios, es la oportunidad que usted tiene para ser una mejor persona. Cada vez que usted escucha una predicación que viene de Dios, es la oportunidad que usted tiene para ser un mejor esposo, para ser un mejor hijo, para ser un mejor padre, para ser una mejor persona cada día. No debemos menospreciar el consejo de la palabra de Dios. Porque mire lo que le dijo este joven Zacarías. En segunda de Crónicas 24:22, la parte final dice: Jehová lo vea y lo demande. Zacarías le dijo a Joás: Joás, Jehová vea lo que estás haciendo y que Jehová te demande. Jehová está viendo lo que tú y yo hacemos y Él mismo nos va a demandar. Jehová está viendo cómo te comportas con la necesidad que hay en el mundo y Jehová te demandará. Porque aquel que conoce hacer el bien, dice la palabra, y no lo hace, comete pecado. Pero es que yo más bien necesito que me den benevolencia. Yo más bien necesito que me den misericordia. Yo más bien necesito que me den benignidad. Ahora te lo digo, prueba a dar benignidad y vas a ver lo que vas a recibir. Porque estamos acostumbrados a que nos den, pero no estamos acostumbrados a dar. No es eso el secreto de Dios, es dando como recibimos. No eres muy pobre ni tampoco muy rico para que no le puedas llevar una bondad a alguien. No eres muy pobre ni tampoco eres demasiado rico para que alguien necesite algo de ti. Si no es dinero, tú tienes la palabra de Dios. Si no es dinero, tú tienes la autoridad de Dios. Si no es dinero, en tu boca está el poder de la vida y el poder de la muerte. Si no es dinero, tú tienes la autoridad para echar fuera demonios. Si no es dinero, tú tienes la autoridad para sanar a los enfermos. Y sabiendo hacer las cosas y no las haces, es pecado. Es pecado. Yo quiero que se ponga de pie en esta mañana. Quiero que guarde la mejor reverencia en estos minutos que vamos a tocar. Guarde la mejor reverencia. Deje de platicar con su hermano.
y escuche la voz de Dios. Desconéctese de las cosas del mundo, porque Dios te va a preparar en esta mañana para que vayas con el fruto de la benignidad allá afuera. Este mundo no necesita un superpresidente. Nuestra Honduras no necesita superdiputados. Nuestra Honduras no necesita una corte de justicia magnífica. No, este mundo necesita hombres y mujeres llenos del fruto del Espíritu Santo, que vayamos a demostrar misericordia, así como aquel samaritano se compadeció de aquel hombre que estaba casi muerto. Así tú y yo estamos encomendados para ir a cambiar la mentalidad de este mundo. Aquel que solo has recibido golpes, tú vas a ir con una palabra de amor. Aquel que solo ha recibido amargura, tú vas a llevar una palabra de gozo. Pero tienes que ser lleno del Espíritu Santo, tienes que tener los frutos del Espíritu Santo. En esta mañana, yo no sé cuántos han sido redarguidos con esta palabra, yo no sé quiénes han sido diferentes a las necesidades del mundo. Has visto necesidades, has visto llorar a gente, pues esa es la oportunidad que tú tienes para ser benigno. Esa es la dignidad, esa es la benignidad de Dios que está llegando en este día a tu vida. Levanta tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos ahí donde estás. Porque Jehová dice que Él es exalto y Él atiende a los humildes. Y sabe que es un corazón humilde cuando yo reconozco delante de Dios que he sido indiferente. ¿Sabe lo que es humilde? Cuando yo reconozco que pude haber hecho algo más por aquella persona y no lo hice. ¿Sabe qué es humildad? Reconocer que necesito de Dios. Reconocer que necesito congregarme. Reconocer que necesito discipularme. Reconocer que no soy grande, que es más grande aquel que está a mí a la par, que aquella persona que está a tu par es más grande que ti. A eso se llama humildad. Aquellas personas que reconocemos que estamos para servir, no para ser servido. Y tú has sido llamado para irle a servir a una Honduras que está en calamidades, aquella Honduras que necesita de hombres y mujeres llenos del fruto del Espíritu Santo. Jóvenes, jóvenes, ustedes también pueden ser llenos del Espíritu